estamos en Corinto, Morazán, y gracias a Proeza y la ayuda que nos está brindando el gobierno, ¿verdad?, con los permisos y el apoyo que nos está dando también logístico, la idea es poner una gasolinera que cuente con todos los beneficios para los clientes. Gasolina súper, regular, diésel y de buena calidad. Una tienda de conveniencia y ferretería. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de mis hermanos que están en el exterior, que ellos son los que impulsan este proyecto, se va a lograr. Y sé que hay muchos, muchos salvadoreños y corinteños que quieren invertir. Y ahora, comparando a 3 años atrás, lo sentimos muy seguros y es el tiempo de invertir porque ya no tenemos la famosa renta que teníamos antes. Para todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior y para todos los empresarios del departamento de Morazán, externarles que como diputada estoy fielmente comprometida y como mujer también invitar a todas las mujeres emprendedoras, a todas las mujeres empresarias, a que no nos cansemos, que sigamos trabajando por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestro departamento y en este caso por el bienestar de este municipio de Corinto, al cual todos pues queremos y amamos desde donde quiera que estemos. Y nosotros como Proeza estamos muy complacidos de estarlos visitando, asegurando que todos sus permisos estén en orden para que cuando ya comience la construcción estemos en sintonía. Por supuesto, la gente está contenta porque nuestro presidente Nayib Bukele, con el plan control territorial y la guerra contra las pandillas, mucha gente que vive en el exterior está viniendo a invertir porque siente seguro de que sus inversiones van a estar debidamente cuidadas.